hemos salido a la calle para conocer la opinión de la gente sobre el fenómeno influencers y de cómo estas promocionan y dar a conocer las pequeñas marcas. Además, también hemos tenido la oportunidad de conocer a una de las socias de Issei y poder entrevistarla. Bueno, yo creo que influye mucho actualmente a todas las jóvenes, sobre todo entre la edad de 18 años, 25, y sobre todo a la hora de ir a comprar ropa, de ir a restaurantes de moda y tal. Bueno, creo que en plan, es verdad que inspira mucho a la gente, pero y hacen viajazos y todo, pero al final creo que siempre te falta una parte que es a lo mejor saber lo que es la vida. Está un poco idealizado. A ver, yo lo que creo es que, por ejemplo, la Dulceida esta sube la foto y parece un cuerpazo, no sé. Se supone que va así por la vida enseñando que lo que de la celulitis, vive la celulitis, pero es que vi unas fotos en el Ola que salía en la playa y estaba sin retocar ni nada y era totalmente distinta a la foto que subía, ¿sabes? Entonces, si eres influencer, sé cómo eres. Bueno, al principio me gustó mucho, quería formar parte de ese mundo, como todos, pero ahora es como, no sé, muy saturado. No le das credibilidad a ella. Sí, sí, sí. Todo publicidad. Todo publicidad. Vale, ¿y de qué manera te influyen a ti ellas? Bueno, de una manera veo todos los lugares en donde van y es súper guay y quiero ir. Ya está como un poco saturado. Porque antes era como, habían tres o cuatro que sí, que tenían como un estilo súper diferente, pero es que ahora son como todas iguales, sí. Y además están como muy influenciadas por las marcas, como les pagan, pues, antes como era un trabajo que también era injusto, pero no estaba tan bien pagado, pues, y ahora como creo que tenían más su propio estilo. Yo creo que, no sé, que se lo han montado muy bien, la verdad, o sea, que para el marketing y todo esto viene genial. Y que pero... es muy efectivo. Sinceramente no me influye nada en mi día a día. La ropa que suben, luego vosotros fijáis y la compráis. No esa misma ropa, pero yo sí me fijo en los modelos, por ejemplo, y digo, ah, pues me gusta. Y luego a lo mejor voy comprando y voy buscando algo. Pues o sea, en mi día a día no, pero a lo mejor sí que veo algo mono que llevan puesto y sí que me fijo. Te fijan más. ¿Sabes de dónde es? Es como un escaparate súper. Claro, compráis la ropa que algunas llevan. Sí, pero porque me gusta, no porque la lleven ellas. A mí me enseñan nuevas tiendas y chalpones, pero sí, la forma de vestir. Y a lo mejor si te quedan en una tienda o algo, pues te fijas y quizás pues entras en la web y lo compras. Y normalmente me suelo meter pues en Instagram y en Chuchihuahua. Sí, sí. Pues me suelo meter en plan pues en cuánto cuestan, en donde se venden y tal. Y sí que me suelo inspirar bastante pues en la ropa que llevan para comprar. A ver, yo sí que es verdad que si veo alguna que me gusta un poco como viste, pues intento copiarlo, pero obviamente como no tengo su ropa, pues es un poco difícil. Pero... en ciertos aspectos y algunas sí. Sí. Y pero ellas mismas también lo dicen, que no es todo tan perfecto. Mucha gente está subiendo al carro, ¿no? Está muy idealizado y además que creo que les falta como una parte, de igual pueden tener de todo y ropa y de todo, pero creo que les falta una parte, o sea, a lo mejor no, pero una parte humana o de esfuerzo. Enseñar un poco tu, ¿sabes? Trabajo. Sí, también, sí. Sí, porque quieras que no, si con anuncio te lo crees lo que te lo crees, pero si te lo cuenta alguien que tú más o menos como que confías en ella porque la sigues y tal, yo creo que es mejor que un anuncio normal. Yo sí que me las creo, o sea, hay algunas ropas que sé que se la venden exclusivamente para que se hagan una foto, pero sí que creo que hay muchas cosas que se dicen. Pues mira, la verdad es que las influencers son muy importantes para las marcas porque ayudan mucho a difundir y a conocer la marca. ¿Vale? Es verdad que no te genera ventas directas, porque nosotros empezamos con nuestro negocio siendo una tienda, abrimos una tienda online, nuestro negocio empezó como un negocio eminentemente online, porque era la forma más fácil de abrir rápido un
un negocio y ponerlo los productos a la venta. Y en los negocios online es donde las influencers, la verdad, tienen mucho apoyo a la marca, pero no traen ventas directas. Difunden el conocimiento de la marca, que también está muy bien, y ayudan un poco a... Es un poco una inversión a medio-largo plazo de conocimiento de marca, ¿vale? Ella nos ayudó mucho a conocimiento de marca, empezamos a salir en medios y fue muy, muy positivo para reconocimiento de marca. Ese día que ella publicó, lo que nos pasó fue que yo no sabía qué pasaba, pero algo pasaba en la página web porque realmente la gente visitaba el producto de ella. Y como no había, porque estaba agotado, pues la gente compraba el bikini que tenía el mismo estampado que llevaba ella. Un éxito también, y ella tiene como... con la marca como un buen feeling, porque ella está en una media de 75-80 likes, 80.000, 75.000, 80.000, y con nosotros llegó a 100.000. Se motivó tanto ella que subió el vendedor hasta 3 veces, y para nosotros fue un bombazo, o sea, entonces claro, empezamos a ver que la página se movía, ¿no? que la gente empezaba como a conocernos, ¿no? Realmente nuestra estrategia de venta, es verdad que ellas son importantes, pero no lo son todo. Lo que realmente trae ventas a la página web es la publicidad en redes sociales pagada, no la de las influencers. Es decir, no pagarles a ellas, sino hacer un anuncio en Facebook y la típica publicidad que te entra pagada en Instagram, ¿vale? Eso realmente es lo que mueve la página, lo que te trae las ventas, y es la estrategia que nosotros estamos llevando en online, ¿no? Offline nacional, ya tenemos una red de agentes y ya tenemos 100 puntos de venta, y hay una provincia que es Andalucía que está funcionando fenomenal, es en la que el producto está encajando mejor, peor en el norte por aquello del clima, la lluvia, el tiempo, pero bueno, también se están abriendo puntitos de venta y poquito a poquito pues vamos haciendo un poquito de mercado a nivel offline. A nivel internacional, mucho más difícil. Vamos a asistir a ferias en París y la Feria de Madrid también para conocer la nueva colección y que difundirla también por fuera de España. Sí. Es que hemos conseguido mucho en muy poco tiempo, pero siempre quieres más, no es suficiente. Entonces, pues sí, hemos conseguido una red de puntos de venta, hemos conseguido poner el negocio online en marcha con todo lo que ello significa a nivel tecnológico, que bueno, que es complejo. Y bueno, sí, estamos contentos, pero hay que seguir